All right, well, let's go ahead and get started. My name is Andy Pandoli. I'll be serving as the meeting facilitator tonight. Before we get into welcome remarks, I do want to bring on my colleague Giovanna. She's going to be explaining our Spanish and English language features that we have available for the workshop. So Giovanna, can you come on and tell everyone about these features, please? Good evening, everyone. My name is Giovanna Wormsbecker, and I'll be your Spanish interpreter. In order to provide language access, this meeting will have simultaneous interpretation from English to Spanish. Please note that the translation globe will not appear until I've read through all language instructions. If you're bilingual, you do not have to click anything. If you're not bilingual, you will have to select the language that you speak in order to hear the interpretation. If you're on a laptop or a desktop, you will see a globe at the bottom right of your screen. Please click on the globe icon that says interpretation and select English. If you're on an iPad or a similar device, locate the three-dot menu on the upper right and select language interpretation, then select English. When it's your turn to speak, please remember to be loud and clear and speak at a moderate pace, as the interpreter will be interpreting simultaneously into the other language. Buenas noches a todos. Me llamo Giovanna Wormsbecker y voy a ser su intérprete en español durante esta reunión. Esta reunión contará con una interpretación simultánea bidireccional de inglés al español. El globo de traducción no va a aparecer hasta que se haya leído todas las instrucciones en los dos idiomas. Si usted no es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted no es bilingüe, tendrá que elegir su idioma para escuchar la interpretación. Si está utilizando una computadora, verá un icono en la parte inferior de la pantalla, a la derecha en forma de globo que dice Interpretación. Haga clic ahí y seleccione Español. Si está utilizando un iPad o su teléfono, localice el menú de tres puntos que aparece arriba a la derecha, haga clic en Interpretación de idiomas y elija Español. Cuando sea su turno de hablar, por favor recuerde hacerlo con voz fuerte y clara y a un paso moderado, ya que la intérprete estará interpretando simultáneamente al otro idioma. Thank you, Andy, back to you. Okay, thank you very much, Giovanna. So you should now be able to see that globe on your Zoom control, so please do select Así que por favor seleccione el idioma que usted prefiere oír. Y entonces ahora me gustaría explicar otras características. Primero, cuando pasemos a la parte, vamos a tener la característica del chat. Y es una herramienta muy útil. Y para que ustedes puedan poner sus comentarios directos que quieran darle al equipo del proyecto, pero si también tuviera preguntas, lo puede escribir ahí. El equipo también va a tratar de responderlas. Pero si tú también quisiera hablar de manera verbal, entonces pueden utilizar la característica de levantar la mano. Y esto nos va a ayudar a entender que a usted le gustaría hacerlo. Entonces, si alguna persona que está marcando por el teléfono, entonces creo que si ustedes presionan la estrella 6, eso nos va a indicar que ustedes van a querer hablar o que tienen una pregunta. Las personas que están con un teléfono inteligente van a ver aquí otros botones. Y va a poder los de tres puntos, el menú de tres puntos les va a poder mostrar también la característica del chat. Así que sí, quería mencionar esas características, pero ahora sí ya nos podemos continuar. Así que soy Andy Pinoldi y soy parte del equipo del proyecto y me gustaría estamos aquí para hablar sobre el marco de decarbonización regional y nosotros queríamos tomar un minuto para fijar el escenario de lo que estamos ahora en el momento y cómo podemos puede usted continuar ayudando a darle forma y cuáles serían los siguientes pasos. Y aquí vamos a hacer detalles. Ha habido mucho análisis de información y desde que los supervisores dijeron esta creación desde enero de 2021 con la meta de llegar a cero de carbonización. Entonces, realmente se exportaron las recomendaciones en ese punto y hemos buscado dónde están las ciudades regionales y cuál es el clima y qué es lo que se tendría que hacer para poder llegar al punto que se ambiciona. Así que, ¿qué podemos hacer con toda esta información que se está generando y coleccionando?
Ahora estamos listos para poder causar toda esta información en pasos de acción. Y entonces, mientras se hace esta recomendación de decarbonización y este manual, para poder seguir implementando este manual, necesitamos sus opiniones, ya que ustedes son las personas que les interesa lo más posible. Así que esto se viene a través de todos los sectores. Así que también es importante reconocer que los gobiernos locales no todos vienen del mismo lugar. Algunos pueden invertir de manera diferente de con acciones sostenibles y de o también la parte política o también el liderazgo. Y entonces la acción significativa para reducir implica el compromiso de estos gobiernos. Así que antes de poder presentar a los presentadores, vamos a más o menos durará esta presentación 20 minutos y vamos a hacer que ellos revisen todas las dispositivas, pero cuando llegue esto, luego vamos a abrirlos a todos ustedes y nos van a poder dar sus opiniones o ideas. Ahora tenemos algunas preguntas para ustedes para poder darle forma a esta conversación. Así que esperamos conversar con ustedes al respecto después de la presentación. Y entonces ahora voy a pasarlo a Murtaza del Condado de San Diego y luego va a presentar a Rebeca más adelante. Muy bien. Muchas gracias, Andy. Así que como se había mencionado, mi nombre es Murtaza Baxamusa. Y nosotros lideramos el equipo de condado con este proyecto iniciado como junta, parte de la junta. Me da gusto decir que es colaborativo porque esto realmente es el corazón de este trabajo y no podríamos hacer esto individualmente. Estamos aquí en una conjunción de este proyecto donde estamos transicionando del estudio a la acción y estamos tomando pasos para poder acción, para llegar a cero de carbonización en nuestra región y para darle los principios que guía. Y estas son dos cosas que nos estamos concentrando y el tiempo que nos está, las cronologías. Y lo que ha guiado este proyecto desde el comienzo, estamos donde comenzamos y donde queremos llegar. Y también se guía por las opiniones del público, los negocios, de los sindicatos, de los defensores de clima y también las tribus nativas y la comunidad a través de la región. Y finalmente, una colaboración fuerte nos ayuda a entender con las agencias públicas, ciudades y también las tribus de los comunes. Y esto también puede atraer los recursos federales y estatales para la adaptación y también por la resiliencia. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo estamos enfocando este trabajo, ¿qué es lo que estamos tratando de conseguir? Tengo aquí este cuadro para ayudarnos a visualizar los tipos de emisiones que estamos tratando de reducir a través de la región. Y estos son todos los gases producidos en esta región. Los mayores contribuidores son los debido a transporte y también los vehículos de alta transportación. Y esto también cuenta 80% de todas las emisiones. Ahora mantenga presentes que hay muchas emisiones que no están haciéndose fuera de las regiones, como por ejemplo los aguacates que se cultivan en México, o también el tráfico entre las fronteras también está contribuyendo a los gases, y eso también se tendría que enfocar. Y para poder realmente llegar a concretar objetivo del proyecto, se debería sentir con la implementación. Y ambos, esto se ha completado y van a estar disponibles la otra semana. Es lo que se refiere al estudio de desarrollo y al manual de implementación. El tercero es lo que todavía se están concentrando y las regiones todavía están identificando qué es
lo que se necesita para llegar a esta meta. Y también el impacto de cualquier cambio en el futuro con el grupo de trabajo, también como las oportunidades para crecimientos y para trabajos de alta calidad. Ahora estamos comenzando el proceso con un tercer componente en la mano derecha, la implementación, el manual de implementación. Y esto nos va a ayudar a la implementación de la decarbonización, de las actividades de decarbonización. Y este reporte, este manual va a ser un recurso accesible que va a poder ser utilizado por varias entidades, incluyendo las ciudades locales. Por ejemplo, esto se puede enchufar por ciudades y en sus planes de acción de climas. Y aquí está la línea de cronologías. Se muestra la parte naranja muestra dónde estamos en este momento y cómo se va a ir formando la primera parte del proyecto. Y luego se va a hacer una revisión del proyecto de la ciudad de San Diego que va a permitir dar el segundo borrador. Con este borrador en mano, vamos a poder hacer que los gobiernos locales puedan hacer una conversación de cómo podemos colectivamente llegar a estas metas regionales. El 31 de agosto, el otro mes, vamos a proporcionar una actualización de las juntas de supervisores que va a ser la siguiente parte de del manual de implementación y se van a presentar varios proyectos de cómo el condado está liderando con el ejemplo y la iniciativa de esta área incorporativa en apoyo del marco de trabajo. También cómo plantar árboles y también otros proyectos pilotos y también todo este marco se terminará en la primavera 2023. Y a través de esto vamos a utilizar todas las ideas para involucrar a la comunidad en el proceso de esta tabla de implementación. Hay varias maneras que nos estamos involucrando al público de aquí en adelante. Y esto incluye también un grupo de trabajo técnico que se recomendó por la Junta y también por el equipo de proyectos. También este tipo de grupos de trabajo de equidad social también es intentado para aconsejar a todos los sectores y las comunidades alrededor de la región. Y los talleres públicos, que estos ocurrirán para atraer los objetivos y también los grupos que trabajan en varios sectores. Y también les voy a conversar acerca de esto más adelante. Y este evento clave con el supervisor para poder liderar a la comunidad y las implementaciones de estas reuniones regionales. Les agradecemos todas sus opiniones a través de este proceso. Esto va a ser el reporte técnico, va a ser la parte final y el rango de ideas y que hemos recibido a través del periodo del comentario público a través de las reuniones de la comunidad y cómo serán incorporados, así como van a ser incorporados en los siguientes capítulos. Y ahora voy a proporcionar ejemplos de los comentarios y opiniones de cómo esto se y se incorporan a través en el reporte final. Por ejemplo, en lo que se refiere a los edificios, los costos de electrificación, especialmente para las viviendas de bajos ingresos y los edificios de construcción residencial y también en el contexto comercial. Todos estos, incluyendo estos, son actualmente disponibles y sean incentivos de la electrificación y también los edificios públicos y cómo serán categorizados. También fue incorporado en el análisis y luego las partes interesadas también estaban interesados en ejemplos y algunas de las opiniones. Iba a haber más detalles y análisis y presentaciones cuando tengamos el reporte final la otra semana. Los escenarios
de energía renovable y, por ejemplo, los costos de transmisión y la metodología para la computación de este costo y estas explicaciones de los costos de traducción. Era la situación y para el proyecto, particularmente para proteger las comunidades rurales no incorporadas. Y también hay otros escenarios que se agregarán que van a, así como los techos solares y a cuantificar el impacto de los terrenos MCP. Y también en lo que se refiere a las soluciones del clima naturales y del uso de los terrenos. Y es importante mantener nuestras granjas solventes y aplicar a áreas agrícolas y también adecuarlas para las condiciones económicas y ecológicas. También considera la información considerable proporcionada para nosotros. También los materiales orgánicos y promover el uso y el producto de las instalaciones, por ejemplo, compost y otras energías renovables y también estas bases de alimentos comibles y también consumibles, y también los productos e incorporar esto dentro de este capítulo. La siguiente, en lo que se refiere a transportación, algunos sugieren que buscamos la transferencia de los de desarrollo de derechos y algunos de estos casos han sido incorporados donde hubo una transferencia a través de la jurisdicción de y entonces algunos de las partes interesadas sugirieron que se podría legalizar la traducción para reducir las millas de viaje y para incluir el contexto en cómo las jurisdicciones están valorando las reducciones de millas viajadas y la importancia de este enfoque, incluyendo el manejo, así como el viaje. Así que luego, en lo que se refiere al análisis de las oportunidades de las políticas locales por USD, EPIC y otras oportunidades para reducir las emisiones fuera de los planes de acción climático. Los autores han incluido a la ciudad de San Diego y sus planes de acciones propuestos. Así que nosotros también tenemos que reconocer por los recursos y también va a afectar todos los sectores del trabajo de decarbonización. Así que con esto, el análisis con el trabajo que estaba con nosotros, ahora estamos haciendo la implementación. Y como Andy mencionó, estamos utilizando esto y es algo que todavía está sucediendo y estamos tratando de resolver cómo llevar y cuáles serán los siguientes pasos. Así que en términos del concepto para qué es lo que es esta tabla que podría ser, entonces nos da construir este análisis de la oportunidad de políticas locales y luego y se propone maneras de reducir esas emisiones GEI, tales como las facilidades y que sean operadas por gobiernos locales. Y también serían agrupadas por tópicos o el tipo de autoridades, ya sea que sean transportación, el uso de los terrenos y también lo que se refiere a la jurisdicción local, ya sea individualmente o colectivamente. Y finalmente, debo denotar que esto es un manual, no es un plan y no se va a tener objetivos cuantitativos ni metas o cronologías específicas. Pero queremos que los negocios y las comunidades locales lo utilicen en los sectores que sean pertinentes.
Y ahora la idea de lo que podía estar en esta parte de la implementación, yo comparto teniendo el borrador de esta implementación para el final de este. Así que vamos a comenzar con construcción. Si ustedes están interesados en construcción, 80% de los edificios que existen en la región el día de hoy, no, perdón, el 80% de los edificios que existen en la región en el 2050 ya se han construido. Por ejemplo, en particular, hablando de la electrificación de edificios regionales hechos por los consultores. El grupo puede revisar a cuáles son los diferentes códigos que tengan los mismos estándares. Y también se puede ver a los diferentes criterios de para cuánto cuesta el impacto, y así como la cronología para implementar estas metas. Siguiente, la electricidad. Una de las preguntas que salieron en el taller de trabajo, ¿cómo podemos poner en lo que se refiere a la parte de instalación solares y cómo pueden financiar? Entonces, se van a necesitar unas inversiones grandes en energía renovable para poder satisfacer la demanda en el futuro, así como las metas de emisiones o requeridas por el Estado. Y también que sea también que para poder reunir las necesidades de la región y así como evaluar el costo y la equidad en los terrenos. Nuevamente puede impactar la equidad del costo. Entonces, en lo que se refiere al uso de terrenos y también las soluciones climáticas naturales en la implementación o del manual de implementación, por ejemplo, esto se concentra en ambos, en área rural y suburbana y urbana. Y entonces, a través de las jurisdicciones, de cómo entendiendo los efectos de enfriamiento y también en los casos de calor extremo. Esto también habla de inequidad del espacio y de los parques en nuestras regiones. También esto podría determinar las estrategias y también en las áreas y las restauraciones con a las plantas nativas, y esto también puede incluir el impacto en lo que se dice los gases de emisión de efecto de invernadero. Y en lo que se refiere a transportación en el manual de implementación, la transportación de los motores de combustión interna que emiten la mayoría de GEI en la región. Los carros, los buses, los camiones. También se puede ver a otros tráficos que vienen fuera de la región. Los grupos de trabajo con frecuencia conversan acerca de diferentes criterios, como digo, que es los impactos de los gases, el costo, posibles fondos de financiamiento y las equidades. Y ahora en este viaje estamos en la parte del comienzo de todo este proceso, y esos ejemplos que han proporcionado, que son para los grupos de trabajo, que ayudaría a formar este diagrama de la parte del reporte técnico y en la parte hasta lo que es el plan de acción climático regional, que está en la parte de abajo, y de ahí incluye todos los pasos posibles. El manual de implementación es justamente en el medio entre este reporte y los siguientes pasos posibles. Lo que se ve, se puede ver los siguientes pasos, como las iniciativas regionales, como asistir a otras ciudades o ordenanzas locales y evaluación de estas técnicas. Lo segundo en esta lista es los gases de efecto invernadero y en cada una de estos caminos. Y
El tercero aquí, el plan de acción climático regional también es una opción en que está en la mesa, tales como estos van a, esto puede aplicarse en los condados entre las jurisdicciones locales. La ventaja de esto es que va a tener 25 metas y medidas para un programa colectivo. Con esto se lo voy a pasar a Rebeca. Buenas noches a todos. Yo he compartido anteriormente con las opiniones de las partes interesadas acerca de los sectores de decarbonización que ven aquí en la pantalla, electricidad, así como transportación, electricidad. Basado en esto, hemos recibido que hemos agregado un quinto sector, que son los sistemas de alimentos y la economía circular. Así que esta es la imagen del EPA, y si bien hay mucho que mirar y mucho que digerir, queremos resaltar es el movimiento cíclico y el continuo flujo de los materiales y el proceso para representar una economía circular, lo cual se define a reducir el ciclo de vida de los impactos de los materiales y de recapturar, ¿no?, como recursos para hacer nuevos materiales y productos. Creando una economía circular está incluido en la economía sostenible del condado, lo que se implementó desde marzo de este año. Este nuevo sector también se concentra en los sistemas de alimentos, que considera todos los aspectos de comidas, así como las prácticas de agricultura, infraestructura y también como agua y terrenos, y también cómo se va a disponer de esta comida. Y porque captura las emisiones ampliamente de las cuatro maneras y se analizan en el reporte técnico. Esto se ha entrado y también esto de la parte técnica, así como el grupo de trabajo. Así que ese es el segundo componente. Hay varios esfuerzos en nuestra región para apoyar el sistema y que estamos tratando de esperamos trabajar con las partes interesadas y en el manual de implementación, así como, y como se mencionó, van a ser recursos para gobiernos locales. Muchas gracias, Rebeca. Hay un nuevo interés a nivel federal en el concepto de economía circular, así como la producción de energía. Así que esto es un capítulo muy interesante en lo que se refiere a la transición de los diferentes. Y ahora estamos pidiendo hacer es involucrarse y unirse, trabajar con nuestro grupo. Nosotros estamos creando estos grupos de trabajo comenzando en agosto. En agosto vamos a comenzar a abrir una invitación de una página para que las personas puedan indicar si quieren participar, y vamos a comenzar grupos de trabajo en septiembre hasta noviembre, y para poder crear este borrador de implementación. Entonces, en términos de los sectores que Rebeca describió, muchos han proporcionado los comentarios y han compartido sus pensamientos en el pasado. Nos gustaría que nos ayude a dar forma a este manual. Lo primero, como he mencionado, es participar en los grupos de trabajo. Lo segundo, también en la parte región, en el 2023, lo cual invitaríamos a que asistan, y después también proporcionando las ideas para la implementación, tales como armar las tablas y para poder mover las ideas a que se conviertan en acciones. Y hay mucho potencial para poder inversiones en el clima y también buenos trabajos para nuestra comunidad. Si usted está mirando a este plan de acción climático en acción, entonces es para poder proporcionar para poder que el cual beneficie a todos
y el futuro es brillante. Estamos anticipando de que todos el día de hoy que se unan a la Junta el 31 de agosto, y así como con el de departamento, para que se alineen con esto. Muchas gracias a todos, y por favor déjenos saber si tienen preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y por su paciencia y por mirar la dispositiva. Y queríamos dejar ahora el resto de tiempo para responder sus preguntas. Hemos comenzado a recibir algunas preguntas en el chat, así que el chat es muy, muy valioso. Creo que es una gran manera, y también pueden utilizar. Entonces, es así que si le gustaría hablar, puede también levantar la mano para que le pueda, y después encender su micrófono. Así que simplemente quería asegurarme de que puede presionar el botón de más, y así es como puede encontrar el botón para el chat. Y nuevamente, si alguien está por teléfono, entonces puede presionar estrella 9. Esto le puede hacer para que también levante la mano. Así que lo que me gustaría hacer es la primera. Voy a permitir la primera pregunta, pero quería mencionar algunas de las preguntas que pusieron en el chat para que todos ustedes nos gustaría conseguir sus pensamientos acerca del criterio de que pueden ser partes para el manual de implementación. Y lo que se refiere a la equidad y el impacto a estas comunidades, y lo que sea hoy día, y quién podría hacer esto. Está el criterio comenzando a emerger que se puede hacer, pero hay ciertas cosas que podríamos responder a esto. Me gustaría reflexionar acerca de esto. Craig, veo que usted tiene la mano levantada, así que vamos a venir a usted en unos minutos, pero quisiéramos ver. El condado va a poner información acerca de cómo inscribirse para que sean parte del trabajo en las próximas semanas. Así que le pido que por favor se pongan en contacto con la página web, y ellos van a mandar una información por ahí. Así que espere recibir esta información a través de esto. También quería reconocer que se hizo. Ahora simplemente lo voy a hacer como sugerencia. Es donde, a ver si había alguna restricción acerca. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede implementar el manual de implementación y los pasos y de las jurisdicciones en todo, y que las cuales pueden ser perseguidas por todas las comunidades. Le agradecemos su comentario acerca de dónde el gobierno local y también otras entidades, y cómo ellos estarían invertidos y para poder dar la forma a estas oportunidades, y también ciertas prioridades, y desde dónde pueden venir estos recursos, ya sea a nivel local, estatal o tal vez federal, para poder hacer estos pasos de implementación que se pueden armar en el proceso. Así que quería reconocer esto. Así que muchas gracias por los comentarios hasta ahora. Ahora, Craig Jones, gracias por esperar. Y usted ahora debería poder encender su micrófono, y con suerte nos puede dar alguna sugerencia acerca de su criterio. Muchas gracias por la oportunidad. Yo no sé exactamente cuál es mi criterio. Más bien las ideas de implementación o tareas o estrategias, y esto sería en el del manual de implementación. ¿A qué se refiere exactamente con el criterio? Yo creo que estas tareas o estrategias, yo creo que un criterio del proyecto estaba diciendo, no importa cuáles serían las estrategias, y usted tiene ideas, al final del día, ¿cuáles son las cosas que ustedes sugieren en jurisdicciones que piensan para implementar? Así que cualquier estrategia, o de específicamente de dónde pueda venir el financiamiento, o quién podría liderar esto, quién debería ser parte de esto, cuánto impacto va a haber en unas comunidades de inversión ambiental. Entonces,
Estos son ejemplos que puedan tener sentido para poder poner en este manual de implementación. ¿Tiene sentido? ¿Me entiende? Sí. Yo quería saber rápidamente. Mi amigo que puso en el chat algo muy obvio, debería haber una componente grande de equidad que se incluya en la criteria, en el criterio para basarse esto. Muchas gracias. Sí, yo también vi esto. Susan, muchas gracias. Veo los comentarios acerca de la parte económica, el financiamiento, la velocidad. Entonces, sí, puede que haber algunas cosas que pueda ser relativamente rápida. De 6 a 12 meses para implementar algunos otros, puede que sea muchos más años. Puede ser 5, 10, 20 años. Pero es importante tener estos criterios de tiempo de consideración y las cuánto tiempo y esfuerzo se tiene que puede que sea requerido. Así que más aquí, esto es genial. Y también los a lo que se refiere, yo veo aquí también el costo. Y también aquí veo de Jeff, muchas gracias, Rebeca, sobre la parte de apoyo financiero para el transporte y también las comunidades, también los recursos, consideración de recursos, los árboles donde el agua está limitado y también el daño colateral al ambiente y a las personas. Sí. Y también, y esto se refleja en la atención de la parte demográfica, quién potencialmente se puede beneficiar. Así que muy bien. Estas son fantásticas. Muchas gracias por ponerlo en el chat. Veo también, Sonia, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de este criterio? Sí, mi pregunta no es necesariamente lo que es el criterio. Y si este es el enfoque, entonces puedo traer mi pregunta más tarde. Era en respuesta a la presentación que ustedes presentaron. Okay. Solamente quiero decir muchas gracias. Creo que ustedes hicieron un muy buen trabajo en proporcionar a todo lo que llegó hasta este punto. Y también al proceso para cada área. Así que simplemente estaba curiosa porque teníamos estas conversaciones acerca de las opiniones y si esto se iba a incluir. Así que sí tenía una pregunta cuando miraba el siguiente paso y el reporte técnico y también el análisis y también lo que tenemos en este momento y lo que se proporciona. De los edificios y el transporte. Así que ahora me voy a concentrar más en electricidad, el aspecto de electricidad, donde estas asunciones se harían. Yo creo que han hecho un gran trabajo capturando esto. Creo que había lo que había en costos de transmisiones, así que con cosas específicas y hay más específicamente cuando se refiere a los terrenos de que estamos hablando de la responsabilidad de energía va a ser algo mayor. Antes de llegar a la tercera pregunta, perdón, es una pregunta bastante empacada y en las asunciones que usted ha proporcionado, así como el ejemplo y también lo que se ha incluido o cualquier otra opinión que ustedes puedan presentar, porque yo creo que ustedes hicieron un muy buen trabajo en capturarlo y presentárnoslo. ¿Cómo es que esto sería parte de esta implementación o que sea parte de la implementación? Muchas gracias. Entonces, solamente para asegurarme que estoy entendiendo, para hacer el trabajo en el debate y en particular otro de lo que estamos hablando aquí esta noche y parte de varias reuniones en la opinión de la parte de colectivo técnico. Entonces, así que la respuesta es toda la información y su opinión en la comunidad. Nosotros va a ser traído a los grupos de trabajo y esto va a informarles su trabajo muchísimo. Así que ellos van a tener esta información rica
de los procesos que se están llevando para ayudar a informar lo que se recomienda para construir este manual claramente, pero no tenemos el manual todavía. Y así que ustedes saben que es reconocer y con lo que se había mencionado, algunos de los ejemplos acerca de lo que se había mencionado hasta ahora. Pero estas son algunas ideas iniciales de los ejemplos de los grupos de trabajo y de lo que se ha trabajado a través de toda esta información. Creo que con suerte le contesté algunas de las preguntas. ¿Hay algo más que quisiera agregar, Murtaza? Gracias, Sonia, por el gran trabajo que usted ha puesto en ayudarnos, también dar forma a lo que estamos pensando y también a nuestro reporte. También hacer pensar, porque esto es algo que he estado formando acá y los estudios van a continuar. Y ahora tenemos que entender cuáles son las asunciones de lo que se está haciendo y el cambio entre el costo y otros criterios. Así que esto es una pregunta importante en lo que cuál es la metodología y cómo vamos a llegar y la nivelación del costo de energía y compararlo con la energía por unidad y en las diferentes fuentes de energía. Y en lo que se refiere al análisis y podemos aclarar en términos de lo que se refiere a la infraestructura, la asunción de costos, particularmente de la infraestructura física y el costo de grados y todas las suposiciones críticas de ahí en adelante. Y va a haber, si ustedes ven, va a haber más áreas urbanas donde va a haber costo de almacén y cómo podemos ver esto en lo que se refiere a los talleres de electricidad del grupo de trabajo. Así que lo que yo sugeriría es que las personas que están interesadas en esta área de energía, como se ha descrito, va a ser en lo que se refiere a energía renovable o transmisión de el almacén de o es, también considerando la equidad de diferentes tipos de energía renovable o incluyendo también la parte de energía solar. Y esto también sería uno de los sectores claves en los cuales nos estaríamos concentrando. Gracias. Solamente tengo una pregunta en su estimación, Matanza. Usted hizo genial. Usted mencionó una cantidad de MSCP, de terrenos de MSCP. Perdón, yo no conozco este acrónimo. Así que en su escenario, usted puso priorizar. Sí, correcto. Es una manera de factorizar este terreno. MSP es la generación correcta de piezas múltiples. Es un programa que es del sur del condado MSP y en el condado norte está en proceso. Dice que esto solamente fue un lugar de asignación donde puede identificar las áreas que se trabaja para la conservación. Muchas gracias. Sí, así que Sonia, en unos minutos va a haber que chat en el chat que el grupo va a indicar dos enlaces para las páginas web del condado donde se explicará MSCP y los múltiples lugares de conservación. Así que por favor mantengan un ojo en el chat porque van a ver estos enlaces en unos minutos y se va a poner estos enlaces. Así que muchas gracias por esta pregunta y quiero reconocer a todos que están proporcionando comentarios. Ahora voy a poner otra pregunta y simplemente quería reconocer lo que se está poniendo en el chat, más comentarios de Craig acerca de el criterio potencial, del potencial de del criterio y también en la parte regional. Y la estrategia
y que sea más relevante según la diferencia de nuestra región y la parte urbana versus la parte suburbana, y que juega un gran rol. Así que muchas gracias acerca de esta, del control de esta área y de también entrar a los, la velocidad de las inversiones y los cambios de reducción. Y por supuesto, la lente de la equidad. Susan, yo pienso que hablé del transmisión, del costo de transmisión, de la tecnología, como la información en detalles. Y también Adrian Marza, él regresó y por qué el manual va. Esto se refiere a las metas, las cronologías, porque no va a incluir esto, porque dice, sí, gracias, Andy. Entonces, es una buena pregunta. Es importante recordar que este manual es juntado al estudio, la implementación, no el plan. El plan sería tener los objetivos, las dimensiones, las cronologías. Recuerda cuando estábamos armando todo esto, si usted y puede en los menús de opción y el tipo de actividades para las reducciones de emisiones potenciales y también dentro de las metas regionales. Así que donde todos podemos podernos mantenernos responsables, sí, en términos de, la, de los tiempos, de los plazos y de las medidas que vamos a tomar. Y no, por favor, les alentamos a seguir poniendo sus comentarios en el chat. Pero con suerte aquí yo he presentado otra pregunta y la, lo que habló Rebeca acerca de los sistemas de alimentos de, o el sector de alimentos. Y entonces nosotros queríamos oír sus pensamientos. ¿Cómo ve la adición de este sistema de alimentos en los esfuerzos de decarbonización? ¿Y qué oportunidades usted ve que de repente hay una ciudad a nivel local, a nivel regional, un vecindario? ¿Cuáles son sus pensamientos y cuáles serían sus, las oportunidades que usted ve? Así que ustedes damos la bienvenida a cualquiera y todos los pensamientos nosotros comenzamos a desarrollar de este sector. Y entonces, si cualquier otra pregunta que pueda tener y también rápidamente hacer una revisión rápida del proceso. Tenemos la programación hasta las 8 de la noche, pero dependiendo del nivel de preguntas y comentarios que usted tenga, nosotros no vamos a ser tímidos y nosotros tenemos aquí todo, vamos a ir y vamos a poder terminar más temprano el día de hoy. Así que simplemente quería dejar saber a todos de esto. Así que el sector de alimentos, queríamos oír a Adrian, muchas gracias en el chat, el residuo de alimentos en los rellenos sanitarios, esto se vuelve a metano y atrapa hasta 100 veces más del dióxido de carbono. Y también lo que se refiere del sector de alimentos y podemos concentrarlo de manera general. Y de esto también incluye el proceso. Así que con mejor entendimiento y asistencia. Así que muchas gracias por reconocer esto. Y también gracias. Sí, definitivamente, como se dice, no iba a ser prescriptivo con lo que se refiere a las medidas métricas. Pero ¿qué es lo que los manuales, cómo se pueden ver el manual y puede alentar a esta jurisdicción? Y también los suelos saludables, muchas gracias. Y Brian dándome el ejemplo de la granja, pero también los suelos saludables en general, algo que es importante mantener, concentrarnos en el manual y en el criterio que estamos pensando. Y muchas gracias, pesticidas, industria de reducciones.
también los químicos. Muchas gracias, John, por aquellas ideas. También reconocer todo el desgaste, los gases de emisión de efecto invernadero, también de los rellenos sanitarios y también, como ustedes saben, ser responder actualmente y tal vez en el futuro a la legislación. Es como el ejemplo de lo que se pone a nivel local y apoyar esta implementación. Muy bien, gracias. Podemos mantener estos que sigan entrando ahora. Nosotros pensando en el proceso que estamos pasando. Entonces, muchos de ustedes han asistido a varias reuniones y eventos y conversaciones aquí. Y luego lo voy a poner el gráfico nuevamente en un momento para el proceso de participación. Solo queríamos oír a ustedes sus pensamientos acerca del pensamiento, acerca de los grupos de trabajo y cuáles son en revisión del proceso de participación que vienen del público. ¿Tiene alguna sugerencia acerca de alcanzar estas comunidades específicas y en lo que se refiere a la importancia de la equidad? ¿Cuáles son en los siguientes meses que se vienen? Acá solamente lo he puesto esto como una referencia, pero ¿cuáles son los pensamientos que ustedes pueden tener acerca del involucramiento y cómo se pueden ver? Y también los grupos de trabajo de equidad, ¿y cuáles son sus pensamientos al respecto? ¿Cómo trabajarían juntos o continuarían trabajando, involucrándose con las organizaciones basadas en las comunidades? Y que se presente esta información y los CBOs, y es también para que son más difíciles de ponerse en contacto. Pero, ¿cómo podemos nuevamente ponernos en contacto con estas responsabilidades tan grandes, con el beneficio de la mayoría implementando este manual a plazo largo? Así que muchas gracias, haciendo la referencia y el modelo. Definitivamente no queremos volver a inventar la rueda. Y entonces, ustedes saben que el personal del condado RDF aquí está cerca con Sandy, por ejemplo, tienen una jurisdicción acerca de cómo ustedes y puedan minimizar varias de estas confusiones en la comunidad y a través de sus esfuerzos está sucediendo. Así que, por favor, la intención es de que ¿cuáles son sus pensamientos en el proceso de participación público? Y cómo podemos incorporar sus ideas en el plan que hemos puesto hasta el momento para los siguientes meses y los siguientes años. Y así que las organizaciones de la industria, estoy viendo aquí en el chat, sí, ahí estoy viendo un sitio comercial de comunidades de desarrollo de bienes inmuebles. También los proyectos de edificios, también la el marco de carbonización, traer en proceso intencionalmente las buenas noticias que están en la tabla. Muchas gracias por mencionar todo esto y cómo podemos apoyar y involucrar las cosas. Así que las personas que no se han involucrado, nosotros podemos traer lo que sea más importante para ellos y también lo que se refiere a la movilidad, al transporte, que es lo más importante. De repente podemos traer un ángulo diferente con el sistema de alimentos y también podemos saber sus pasiones alrededor de estas áreas: energía, electricidad, uso de terrenos y también cuál es el ángulo de atracción. Así que sí, definitivamente los dólares gastados y tener el trabajo para involucrarnos. Ustedes saben la implementación, el esfuerzo y ser el parte. Por ejemplo, pueden ser parte de la solución de aquí en adelante y de los meses y los años adelante. Así que absolutamente construyendo este compromiso, las comunidades
y cómo pueden jugarse este papel hasta el momento. Así que mucho. Y realmente quería decir, de repente puedo hablar en lo que se refiere a trabajar. Así que todos están aquí el día de hoy y la ayuda puede ser ayudada compartiendo esta información en sus vecindarios y en este aspecto específico. Y hay también embajadores en el proceso y se agradece también. Así que queremos agradecerle a Craig por algunos ejemplos específicos para alentarlos a todos ustedes. Y específicamente estas asociaciones, que por favor póngalo en el chat. Nuestro equipo está coleccionando toda la información. Muy bien. Entonces, le puede mencionar aquí si podemos pedirle. De repente, alguien puede hablar acerca de la pregunta de Adrian. Y el 20%, de manera que si, no sé si pueda contestar esa pregunta antes de traerla, pero quería reconocer cuál es que más se ve aquí en el chat. Trace está haciendo referencia. ¿Quién? El condado. ¿Quién pueden ser parte de esta comunidad? Educación y el esfuerzo de las cosas. El enfoque multilingüe absolutamente es crítico aquí y también estamos enfocando a otras comunidades de HP y muy bien, acerca de las necesidades del idioma inglés y español son los primarios en nuestra comunidad, pero también hay otros, muchos otros idiomas. Así que también hay que pensar en esto y también en las comunidades más jóvenes. Así que los jóvenes, los adolescentes, ellos también van a recibir los beneficios y las responsabilidades a largo plazo. Así que muchas gracias. Please, por favor, sigan, mantengan viniendo esto. Y ¿qué es lo que constituye este 20%? Y lo voy a poner el gráfico aquí. Muchas gracias. Sí, gracias, porque con frecuencia ponemos esto con intención para capturar completamente, especialmente en esa división, y luego se deja fuera de la conversación de clima. Pero es importante que estos el criterio de contaminantes y de otros impactos de contaminantes de aire, tales como las emisiones de los caminos, de también instalaciones estacionarias. Entonces, todos estos con frecuencia son también relacionados con el clima y estas cosas son intersecciones importantes y esto se tiene que traer más profundidad dentro de las conversaciones. Muchas gracias por la pregunta. Y yo quería también muy buenos comentarios e ideas aquí que ustedes están preguntando y también nuevamente investigación a través de las escuelas. También la idea nuevamente las de mayor educación, claramente las comunidades de los colleges y también las universidades, la Universidad de California, y nos puede mostrar los siguientes líderes y las soluciones sobre todo. Así que absolutamente. Y Andy, yo me olvidé un sector, el cual también es importante aquí. Es las emisiones de terrenos. Y estos son críticos no solamente para el clima, pero también si usted pueden capturarlos de manera de alta calidad. Muy bien, gracias. Muy bien. Todas esas preguntas que hemos puesto hasta el momento. Ajá, sí, y Teresa, muchas gracias. Sí, entonces, realmente involucrándose. Y haciendo esto divertido, pero también es divertido e interactivo para poder involucrarse. Así que, y nuevamente, entre todas las preguntas, nosotros podemos contestar cualquier pregunta que tenga. Y
pero sí, así que por favor les pedimos que los presenten. Como le digo, tenemos hasta las 8 de la noche, pero mi predicción vamos a terminar más pronto que esto. Así que quiero alentarlos a todos que si tienen una pregunta que les queda, bueno, tal vez lo hago, tal vez no lo hago. Por favor, preséntelo antes. Y si no vimos de ustedes, entonces lo vamos a poner en nuestras notas. Si no podemos contestar. Así que, por favor, nuevamente, mantengan las buenas ideas entrándolas en el chat. Así que vamos a obtener oportunidades reales para aprender e involucrarse. Muchas gracias, grandes ideas aquí. Y entonces de repente pueden participar en él. Y cerca del sistema, nuevamente podemos sonar las oportunidades y las organizaciones. Oh, muchas gracias. Y hacer estas conexiones de movilidad, absolutamente. Y también lo que es compost en las casas. Y sí, hay un par de preguntas que veo aquí en el chat. Sí, ¿cómo se podría esto unir al la planeación de SURF? Y entonces de repente probablemente se puede responder. Lo que no se pueda responder el día de hoy lo vamos a llevar y hacer lo que podamos pensar en el proceso. Así que solamente quería reconocerlo. Y Adrian también preguntando acerca de las fuentes de financiamiento potenciales y cuáles serían estas fuentes y las diferentes recomendaciones. Podríamos hablar más de cuál, qué sería probable tener y al menos lo que se refiere a recomendación. Muy bien, entonces voy a comenzar con la pregunta. Veo otras preguntas. Todos están hablando ampliamente y hemos leído que hasta finales de la década en el Departamento de Energía a $1 trillón globalmente para distribuido para el sector de energía limpia. Es $1 trillón. Entonces, esto va a cambiar. Podemos transformar cómo nuestra economía y los trabajos y los negocios se van a ver en 2030 y más allá. Así que lo que estamos tratando de hacer es posicionándonos nosotros mismos, pero también trayendo de manera que no solamente estamos usando el dinero, pero también lo estamos construyendo de manera equitativa y también en la implementación de las comunidades, en los procesos de cómo este dinero flota y qué decisiones se hacen alrededor de la implementación. Y los ejemplos de estos son algunas de las aplicaciones que están viniendo en nuestras regiones y también las aplicaciones de financiamiento de desarrollo económico. El condado de San Diego está tratando de ponerse al día en este espacio de que cómo podemos tomar este liderazgo en esta parte económica. Esta es una parte de estas piernas de esta estrategia por la cual estamos atrayendo la parte del desarrollo económico. Y así que el Fondo de Resiliencia Económica de las Comunidades del Estado que se aplica podría ser para las comunidades climáticas transformativas o cualquier otra aplicación de financiamiento federal. Y también está en alineamiento con otras maneras del grupo de trabajo y también los negocios locales que se puedan beneficiar. Y lo que podemos ofrecerles es de que nosotros en el proceso y puede colaborar en la implementación. Y también es muy importante que hagamos el alcance del tipo correcto
de que sea respetuoso con las comunidades que estamos sirviendo, especialmente las que involucran a los condados. Y nosotros queremos traer en las comunidades que hemos tratado de conectar desde el comienzo. Y es el tipo de enfoque aquí, que cómo podemos traer dinero de manera que nos podamos hacer a nosotros mismos más competitivos de manera correcta. Tenemos varias preguntas. Muchas gracias. Ya nos están en los últimos minutos. Ahora quería pedirle dos preguntas. ¿Dónde están los esfuerzos? ¿Cuál es el nivel de inversión que el condado ha puesto en este trabajo hasta la fecha? Y la segunda es que si puede hablar acerca de lo que el condado puede o no puede hacer acerca de defender o aplicar por más financiamiento estatal y federal. Le voy a dar unos minutos. Y David Crow, a usted había hecho una pregunta acerca del piloto de granja de carbono. Y Sonia, veo acá su comentario acerca de liderazgo entre las comunidades y también las comunidades de color. Y veo aquí que es parte del trabajo continuado del RDF y también las estaciones de organización, y este proceso está conectándose rápidamente con las comunidades. Yo sé que de todas maneras, como estas asociaciones y los servicios puede ayudar a hacer estas conexiones de una manera significativa. Así que muchas gracias por esto. Y sobre todo, así que David Pearl, hay una respuesta de Rebecca acerca de el proyecto piloto. Así que veamos. Marcia, quería dar unos minutos. ¿Puede hablar un poquito más acerca de lo que los condados han invertido en este proceso? ¿Y qué es lo que se espera si, en lo que se refiere al acerca de defender las inversiones del, a nivel estatal y federal? Hay dos maneras de responder. Uno en términos de el contacto y el los recursos de personal, y otros en cuál es organización. Y uno es en lo que se refiere a la empresa de 7 billones de dólares como el condado de San Diego. Yo creo que es el más grande en la nación. Nosotros queremos creer ambos como productores y consumidores y también parte de participantes, parte del mercado, sin embargo. Pero en los recursos que tenemos también, incluso ahí, nosotros no tenemos para transformarla y también, y a veces con frecuencia, en términos del efecto dominó y en términos de las acciones para los individuos, nuestro papel es cómo va el catálisis de lo que esto va a suceder. Y en otras palabras, el nivel de recursos que necesitamos para el futuro es importante y entendemos que no lo podemos hacer solos. Muy bien. Entonces, definitivamente va a ser algo en términos colaborativos, absolutamente. Pero, actualmente, todas las jurisdicciones eran locales, pero también en lo que se refiere. Además, sugerir, basada en la pregunta de Craig, y le alentamos a que usted continúe. Sabemos que sabemos mucho, pero sugerencias de cómo deberían formar esta defensa, y también en los niveles de las plataformas de las políticas. Y también, de repente usted ya habló de esto, pero había otra pregunta acerca de esto. Es un efecto muy ambicioso y hay tentativa de colaboración, no solo de una entidad, pero ¿cuáles son sus pensamientos?
what can be done to make sure this isn't a plant. Podría asegurarse para que sea un, es un gran proceso, pero ¿usted tiene algún pensamiento inicial? Y asegurarnos de que esta implementación pueda ser real y tangible. Sí, esto es lo clave, Andy. Que sea una implementación colaborativa es algo muy, muy raro. Es un lugar único en nuestra región. Nuestra región tiene muchas ventajas geopolíticas y con influencia con diferentes actores que están participando en la mesa, pero la intención aquí, y yo creo que vi otra pregunta anterior, yo creo, ¿por qué no tenemos a la parte métrica? Nosotros no somos el condado de San Diego o ninguna de las entidades no tiene la autoridad de obligar ningún curso de acción en particular, donde estamos trayendo lo que podamos y estamos trayendo, tratando de conseguir nuestras metas de poder, manera que poder fijar nuestras metas y luego lo podemos agregar y colectivamente ser responsables como región, responsables para nosotros mismos y para nuestros constituyentes, porque los miembros de la junta y yo he compartido con otras agencias regionales también. Así que por eso es que no se pasa mucho de lo que se refiere a responsabilidad colectiva. Absolutamente, gracias por esto. Y yo, Eric, creo que su pregunta acerca del condado versus toda la región, yo creo que es también, pero también la emisión de los emisiones de gases. Y ahora los cambios que hemos hecho y pueden tener un efecto. Así que muchas personas, yo sé que. Pero si usted quisiera compartir un poquito más de la pregunta de Barry. Así que estoy tratando de ver. Lo que estamos tratando de hacer es, en adición a la parte del plan de acción climático y a nivel de la calidad municipal y la consideración de la ley estatal, esperando adoptar el marco laboral en el camino más allá de esto, sabiendo que los recursos tienen una disposición dentro de nuestra jurisdicción y son limitados en la humanidad y particularmente donde se convierte la parte regional, como se mencionó, el desarrollo, el recurso de desarrollos económicos y la naturaleza regional de los negocios, algunas fuerzas de trabajo no lo son. Ellos no terminan con estos límites. Las personas en una ciudad trabajan y viajan a la otra ciudad. Esto no termina. Entonces, muchas gracias, Marisa. Y yo creo que puede usted, de repente yo me cambié, así que usted puede aprender. Yo le voy a dejar que usted aclare. No, si yo completamente entiendes que la contaminación no tiene límites, pero lo que me estaba refiriendo es de la punto de vista de implementación del COM. Digamos, hay RFQs o contratos a nivel de condado. Y la idea es que seamos honestos, no es compartir los esfuerzos o las pasiones si realmente no se vive en una comunidad. Es difícil si tenemos un contrato grande en que alguien está en Oceanside, pero parte del área está en San Isidro. Hay organizaciones en San Isidro que puede tratar los asuntos de San Isidro igual con los en la región central o la región norte. Estoy viendo que desde el punto de vista de trabajo grande, esto realmente va a proporcionar más concentración en esta área geográfica y colaborativamente vamos a llegar a estas
metas, lo que está sucediendo. Estamos hablando de estos en equidad y en unas comunidades hay una desproporcional un esfuerzo y desproporcional de los resultados. Así que déjenos hablar acerca de nuestros propios vecindarios, por decirlo. Y esto va a significar que muchos CBOs van a tener que ser entrenados porque muchos no van a ser calificados en esas comunidades. Pero ese tipo de pensamientos, y que cuando estoy hablando de separar esto en varias piezas, es definitivamente un esfuerzo colectivo. Pero estoy pensando que este esfuerzo por sí mismo debe atender y concentrarte, y fuera más de acá podemos conseguir mejores resultados. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias, Barry, por aclararlo. So, algo para pensar, absolutamente. Yo creo que regionalmente. Usted está haciendo gran trabajo en comunidades específicas, así que de repente podemos pensar en el manual siendo muy específico acerca de las estrategias que son, pero qué puede hacer a nivel de local alto, es decir, en medidas específicas y restricciones, de repente en vecindarios urbanos en lugar de una comunidad rural. Entonces, simplemente. Muchas gracias, Barry. Solamente queríamos asegurarnos de que todos estuvieran pensando a estos niveles y que sea importante y relevante. Y todos los beneficios que. Así que muchas gracias. Agradezco su opinión. Y aquí veo otras preguntas. Entonces, en infraestructura en nuestras regiones. Muchas gracias por estos comentarios. Bueno, de hecho, cuando estamos pensando en la formación, pueden ser proactivos y también lo que se refiere asegurando al liderazgo de militar en nuestra región y los participantes en esa. Así que también quería resaltar realmente. Quería agradecer por los comentarios, las ideas. Solamente quería otra vez revisar algunas de las preguntas. Y Jeff, yo creo que usted preguntó acerca si esto sería un documento vivo, la tecnología, las estrategias y 2, 5, 10, 20 años y cómo podemos. Creo que la respuesta que quiero poder responder en representación del proyecto y decir si. En el siguiente, y esto se va a desarrollar en los siguientes 10, 20, 30 años, necesita ser desarrollado, refinado sobre en el paso de los años. Y yo creo que esto, así que, quiero, si alguien me entiende alguna otra pregunta, este es el momento que quisiera compartir con el grupo. Mientras tanto, quiero reconocer a nuestros colegas detrás que están haciendo estos con sus comentarios y preguntas. Solamente voy a compartir esto solamente para reconocer y los comentarios lo estamos teniendo aquí en el Zoom chat y también lo estamos duplicando. Entonces, y también el criterio para el manual. Estamos recibiendo aquí todas las y también en el proceso de participación del público. Así que muchas gracias por esto. Solamente reconocer a los miembros del equipo quienes están haciendo y asegurando de que estemos recibiendo todos los comentarios y las preguntas y al menos en un par de sitios. Y así que su opinión de todos ustedes. Así que muchas gracias nuevamente para los miembros del equipo. Así que nuevamente quiero, creo que a este punto ya es la última llamada para comentarios y preguntas. Si en unos minutos vamos a explicar exactamente cómo puede permanecer involucrado y algunas fechas que vienen. Y Petra, muchas gracias. Veo su pregunta y cómo puede participar en el grupo de trabajo. Hay una nota que vamos a estar poniendo un formulario para aquellas personas que están interesados en participar. Entonces, para aquellos, lo que voy a hacer
a ese respecto. Antes de terminar, usted puede ver acá al final de la página. Vamos a poner los enlaces en los siguientes 30 segundos y para lo que se refiere a los RDFs y también es en el condado de Los Ángeles. Entonces, quiero asegurarme de que ustedes guarden esto y si no lo están recibiendo todavía, inscríbanse para recibir. Y ahora lo puede ver en el chat. También hay un correo electrónico y también está el enlace de la página. Y también más de las acciones de sostenibilidad propuestas y más de lo que y también se va a poner en los siguientes minutos. Así que para esto quiero simplemente mencionar para ustedes cuáles son los siguientes pasos. Ustedes pueden ver este gráfico y este informe en el proceso y también el grupo de trabajo asociado y también otros grupos de equidad social que están involucrados y también asegurarles que tenemos un lente equivalente que se aplica consistentemente acerca de este proceso a través de todos los sectores y más de los trabajadores de los talleres públicos que van a poder ver en septiembre, diciembre y en enero y a través del uso de electricidad en lo que se refiere y otras más y cuáles va a ser la conveniencia para el 2023. Estoy esperando esto. Así que con esto yo voy a hacer es vamos a cerrar con algunos comentarios de clausura. Mercer, si podría hablar un poquito más acerca de qué es lo que se acá hay unas acciones de sostenibilidad y tengo básicamente una foto de lo que está en ese enlace. ¿Puede haber entonces, ¿puede hablar, por favor, la recomendación de la Junta? Gracias, Andy. El 31 de agosto estamos tratando de ir a la Junta con un marco de trabajo de decarbonización para comenzar el proceso de alcance, así como el plan, como se ha descrito. Así que, en el mismo momento, vamos a comenzar el proceso de implementación de decarbonización a nivel regional. Nuestros departamentos incluirán los niveles de departamento de desarrollo de planeación y también permitir otras actividades diferentes que hacemos para la decarbonización. Así que esto ha dejado las ideas que van a ser presentadas a la Junta el 31 de agosto en el condado, departamento del condado para alinearlos con la decarbonización, el marco de trabajo de la decarbonización regional y el avance para apoyar la implementación. Y la lista es un par de ideas de las instalaciones de ideas y para el portafolio de carbón y que se están para el programa y que estamos incorporados y la comunidad y el también el programa y también en el reporte que también y también en lo que se refiere a las opciones de facturación, electrificación, opciones de reportes y también el reporte de la estación de combustible de hidrógeno. Y las sugerencias son para el agosto 31. Y este grupo solamente puede aclarar, suena como si no se hubiera formado. ¿Cómo pueden las personas aprender más acerca de esto? Sí, esto va a suceder de manera paralela. La razón por la que la tenemos de manera separada es porque involucra diferentes caminos en proporcionar las diferentes actividades. Muy bien. Y después no suceden van a suceder al mismo tiempo. Si alguien tiene ideas acerca de algo específico que involucre, ellos nos recomendarían participar o al menos
ponerse al alcance otra vez, por favor, pónganlo en el chat o mándelo en un correo electrónico al correo electrónico que se menciona en el chat, que es cerocarbon@sdcondado.ca.gov. Entonces también así que por favor compartan estas ideas con el equipo. Yo creo que con esto ya estamos listos para terminar y quiero agradecer a todos por mí mismo y por el resto del equipo. Muchas gracias. Quiero reconocer al equipo por mucho trabajo reuniendo la presentación del día de hoy y obviamente todas las reuniones anteriores. Esto es algo, es un proceso y muchas gracias por participar aquí en Zoom. Pero gracias, les agradecemos. Y así que reconociendo el trabajo y mucho trabajo que viene, así que por favor permanezca en contacto y visiten el enlace. Y nuevamente estamos tratando de reunirnos con la Junta el 31 y le vamos a dar unas actualizaciones. Y acá está una previsión que han visto de esta noche y asistan a la reunión de la Junta. Y les agradeceríamos si ustedes también se presentan ahí con esto. Se lo voy a pasar a Mercer para decir gracias por el resto del equipo. Y ya solamente vamos a dejar que todas las personas regresen cualquier día. Gracias, Giovanna, detrás de los escenarios, proporcionando las traducciones. Y sí, muchas gracias. No voy a tomar más de su tiempo. Les agradezco a todos por venir el día de hoy. Y espero que ustedes participen en la reunión regional y si tienen algún tipo de interés, por favor, involucre también por los grupos de trabajo de sectores. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y esperamos que los podamos ver el 31 de agosto con la Junta. Y grandes oportunidades, permanezca en contacto, siga mandando las ideas y tenga una buena noche. Cuídense.